Buenos días. Bueno, ya van a ser tarde, ya van a ser las 12. Les estoy dando de comer porque nos vamos a ir al parque. Se vayan bien comidos. Miren. Ya caminé una mía, ya caminé 20 minutos. ...157 calorías... ¡Mami! Ni lo de una galleta. Pero algo es algo. Ya me cansé... Ahorita me estoy tomando un break. Mami, ¿qué maté? Hay un libro, un chiquito. Oh, ok. ¿Hay libros para que leas? Okay. Where is the little library? It's a library over there. Where is it? Ay, güey. Where is it? It's over there. You see that bunny? Ajá, me voy a tomar un pequeño descanso para después echarme otro. A ver si puedo otro. Otras tres de pérdida. En 20 minutos, una mía, pasadito de una mía, una 1.01 mías en 20 minutos. No lo entendí. Bueno, me estoy tomando un break. Miren, hoy hice tacos. Ellos se los están comiendo con tortilla. Pero yo sustituí la tortilla por lechuga. Tiene todo, carne, cebolla, rábano, aguacate, la salsita verde. Pero en vez de tortilla, usé lechuga. Así es que provechito, me hice cuatro. No es que ya no vaya a comer tortilla. Sí voy a seguir comiendo tortilla, claro, de que sé. Pero por un mes no tengo que comer nada de harinas ni... como ni tortilla, nada de eso. Entonces me voy a hacer una limpieza de hígado y pues por eso estoy con esta dieta. Así es que provechito. Buenos días. Buenos días. Son las 10:16. Ajá, las 10:16. Son las 10:16 de la mañana. Y como venía todo arreglado. Entaconada. No se ven. Ando entaconada. Porque me voy a un concierto. Se llama la señora que voy a ver. Se llama Marcela Gándara. Y canta música cristiana. Entonces va a ser Marcela Gándara en adoración. Voy a una iglesia. Ah, me encanta sus canciones de ella. Y iba a estar hoy aquí en Arlington, hoy sábado 5 de junio, a las 11. Nada más estoy esperando que llegue mi tía. Voy con mi tía y... me faltan mis aretes. Y mi cuñada. Estoy esperando que lleguen para irnos. Así es que me voy. Si puedo, les voy a grabar, pero yo creo que... no sé si pueda grabar, pero si puedo, les voy a grabar poquito. Tan siquiera las canciones que a mí más me encantan. De mí me gustan todas, pero hay unas que me gustan más, mucho más. Así es que ahorita que lleguen mis tías, pues nos vamos. Y si puedo, pues allá les grabo. ¿Ok?
Voy a hacer una sopita de vegetales. Nada más que le voy a poner trocitos de pollo. De pechuga, pues. Pero ahora estoy usando este aceite de aguacate. Le quiero variar a la manteca. El pollo ya lo tengo lavadito. Bueno, la pechuga. Bien. Está un poquito congelado todavía. Pero se ve que son las 2 de la tarde o de la mañana, pero no. Se nos fue la luz ayer, el fin de semana. Y se paró el reloj. No le puse sal y ajo en polvo. Quiero que se selle bien porque los vegetales están más secos y más rápido. Mira, estaba bien claro cuando me paré a las 7:30. Ahorita son como las 9, yo creo. Luis, ¿qué hora son? Ajá, 9:19. Cuando me paré a las 7:30 estaba bien claro, bien amanecido. No estaba el sol, pero bien claro. Y ahorita se ve oscuro porque viene una tormenta. Está chispeando apenas. Aquí en otra cacerola voy a poner este tomate. Voy a ponerle ajo también. Ya le puse sal, le voy a poner pimienta. Con sí, esta es pimienta. Y poquito de este sazonador. Le voy a poner el agua. Ya le puse el agua, ya le puse el pollo también. Mira, aquí anda el pollo. Le puse champiñones, verdura. Voy a poner poquito comino. Me gusta el sabor que le da el comino. Y
voy a tapar, lo voy a dejar que empiece a hervir. Ya que empiece a hervir, le voy a poner el coliflor, el brócoli y una calabacita. Pero ya que empiece a hervir, porque eso se cose bien rápido. Es que ya lo voy a tapar. Mira, Obdulia, este es el brócoli que yo estoy tomando. Y de verdad que sí me funcionó. Porque tomé de mucho, mucho. Tomé antibióticos, muxinés. Bueno, de todos. Probé de muchos. Rubitucin. Pastillas para las alergias. Y este fue el único que me destapó mi pecho, porque yo sentía mi pecho bien, 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 así bien congestionado. No podía ni respirar profundo porque sentía que me ahogaba. Pero este fue el que me ayudó. Sí. Y lo compré en el Fiesta, pero me parece que en Walmart y en varias tiendas mexicanas lo venden. Pero es este. Hay de dos colores. Está este y parece que otro con la tapita azul. La verdad, yo ni le leí ni nada. Yo nada más agarré este porque yo me acordaba que el que nos daba mi mami era verde. La tapita verde, entonces este fue el que agarré. Espero que te ayude. Buenos días. Son las 9:39. Ajá, 9:39 de la mañana. Y ya aquí ya barrimos. Bueno, Luisito me ayudó a barrer. Ya saqué toda la basura porque hoy lunes pasa la basura. Ya lavé todos los trastes. Miren el trasterío que tenía. No sé si se ve. Pero muchos trastes. Más que nada son vasos. Vasos y no tenía cacerolas sucias más que estas dos que estoy usando. Porque el fin de semana no hice de comer. Este fin de semana nos hicimos la limpieza del hígado, entonces no teníamos que comer. Y hoy ya puedo comer, pero pues saludable, nada que tenga así mucha grasa, poquita grasa, nada grasoso más bien, ni picante. Entonces por eso me voy a hacer esa sopa. Es lo que voy a hacer mi almuerzo y mi comida, esa sopa. Ajá. Oye, aparte también que se jodió no sé qué pasó, si hubo corto, la verdad no sé. Es que agarré el pie. Ajá, no sé qué pasó este fin de semana, se nos como a la, me parece que fue en la mañana o en la madrugada que Beto se dio cuenta, el aire no se prendía. Entonces lo prendió y no prendió. Y luego la estufa, vino a chequear la estufa y prendían las luces, estaba la luz del reloj prendida, toda la luz prendía, pero nada que usara más de 200 voltios, o no sé cómo se diga. Bueno, la luz prendía, pero la estufa no calentaba, no prendía la lucecita, pero no calentaba. La bomba de la alberca tampoco prendía. Cosas que ocuparan mucha energía no estaban funcionando. Entonces se puso a chequear todos los fusibles y todo y nada funcionaba. Déjenme le pongo las demás verduras. Ajá, les digo, nada estaba funcionando. Le voy a poner ya el brócoli y la calabacita. Entonces habló la compañía para ver. No sabíamos si nada. Oh, yo fui a preguntarle a mi vecina, a Flor, pero ella me dijo que no, que en su casa todo estaba funcionando muy bien. Y ya pues vinieron los de la luz, chequearon y sí, era el cable que va por abajo de la tierra. Entonces a la madrugada, andaban como a las 2, 3 de la mañana, creo 4, vinieron dos veces. Cambiaron todo el cable, nada más que todavía no escarban porque ese va por abajo de la tierra y dejaron el cable está bien grueso el cable, pero también por eso no, pues todo el sábado no, todo el día no sirvió la estufa, no podía usar la estufa. Pues ya la voy a probar de sal.
poco lo que le falta sal. Y lo voy a dejar que hierva por unos 3 minutitos más y le voy a apagar porque las calabacitas se cocen rápido y el brócoli también. Ajá. Y ahorita quiero ponerme a colgar ropa porque no he colgado ropa y lavar más. Que termine de... Ya no siento mi pecho apretado, pero todavía amanezco con las alergias a todo lo que da y hace como que se me haga como una capita aquí y me da ganas de estornudar, de toser. Entonces ahorita me voy a ir para el cuarto a colgar ropa, para luego trapear. Y si para de llover como a las 12, una, me voy a ir al parque a caminar. Ya encontré compañera. Mi amiga Yuli también me quiere acompañar a caminar y también pues quiere para que su niño Matthew se desaburra porque pues él solito todo el tiempo. ¡Ay, Dios mío! ¡Ya amaneció! ¡Jesús bendito! ¡Jesús bendito! ¡Good morning! ¡Ay, mi vida! La desperté, miren con qué melena se despierta. ¿Y de qué es, amor? ¿Qué es? ¿Qué es tú? Vamos, no, Mimi. ¿Quieres Mimi? Vámonos pues a mimir. Ay, ay, es la madrugada para ella. Se despierta hasta las 11:30, 12. Entonces ahorita es la madrugada. Anguiti, Anguiti, Anguiti. Diles hola. Hola. Aventarles un besito. Mi amor, bueno, voy a hacer eso, voy a dormir, me voy a acostar un ratito con ella para que se duerma y vuelvo enseguida. Volvemos. Miren el aguacero que se nos vino y se me olvidó llevar el asador para allá para taparlo, pero está lloviendo reacción. Ha llovido bastante. Mami, ¿qué quieres, amor? Ya la peiné, pero es peiné. ¿Qué quieres? Puse a lavar las cobijas, la colchita de la cama. La puse a lavar. La eché a lavar. Y también con las que nos tapamos. Voy a poner las fundas también de la cabeza. Ya acabé de colgar la ropa, nada más me falta la que se está secando. Y... y trapear. Ya barrí el cuarto también, ya barrimos toda la casa. Ahorita voy a trapear. Y voy a ver qué quieren de comer estos niños. Para hacerles algo a ellos. Yo pues voy a estar comiendo esa sopa que me hice en la mañana. Y Beto también va a comer eso. Quiero ir a la Aldi. Se me terminó la leche de coco. Quiero ir a dar la leche de coco. Y yogur griego. O yogur sin sabor. Para hacerles unos muffins a los niños de plátano. Que mi idea. Ya se deschongó. Ya me hizo que le quitara la liguita. Miré a una publicación que hizo mi amiga Mari. María López, y de unos muffins de plátano, y me pasó la receta y se los quiero hacer. Nada más que, bueno, me mandó el video donde llegaron la receta y le ponen harina de avena, pero yo se la voy a sustituir por harina de coco. Así es que es lo que quiero hacer. El día bien aflojerado. Te voy a chequear si va a llover, si va a seguir lloviendo, porque supuestamente va a llover todo el día, para ver si voy a poder ir al parque a caminar, para irme a caminar.